Para dar inicio formalmente a esta rueda de prensa, quiero pedirle al maestro Daniel García Álvarez de la Hiera, director de Cultura Municipal del Gobierno de la capital de San Luis Potosí, que nos presente el programa de actividades de esta segunda muestra nacional de danzón en la capital potosina. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación de esta segunda muestra nacional de danzón. En primer lugar, pues agradecer en lo que cabe pues el gran apoyo y el gran impulso y decirle, señor alcalde, que seguimos sus instrucciones y pues presentamos ya dentro de su administración esta segunda muestra nacional de danzón. La del año pasado, con el apoyo de asesores, que tenemos muchos y buenos, hemos logrado que fuese, como se habló y se comentó, que fue la mejor muestra nacional de danzón, por las actividades, además de lo que representa únicamente bailar danzón. En esta ocasión, este año se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Muy brevemente voy a deciros un poco la historia del danzón en San Luis, a ver por qué hay esta afición. En 1997, ya en la administración municipal, en el área de cultura, se acercaron unas personas, unas parejas, y decían, ¿por qué no hacemos algunas tardeadas del danzón? A mí eso se me hizo realmente como muy extraño, no me imaginaba yo el danzón en San Luis Potosí. Pero hablando y más conversaciones, en enero del año siguiente, 1998, empezamos con una muy, muy, muy rudimentaria grabadora, y un grupo empezaron los viernes a bailar danzón en San Luis, y así se llamaron los viernes de danzón. Y desde entonces, pues salvo la época de pandemia, yo creo que no se detuvo esta tradición. Lo que quiere decir que en este año estamos cumpliendo 25 años de llevar a cabo esta tradición de todos los viernes en la Plaza de Armas hay danzón. En esta ocasión, pues ya esperamos, porque tenemos ya registro, avisos, de más de 300 parejas de 35 ciudades de nuestro país. Me da mucho gusto saludar, porque se encuentran aquí con nosotros quienes son fieles danzoneros, a María de la Luz de la Paz Hernández, aquí está con nosotros, y Armando Sánchez, ya estuvieron también el año pasado en la muestra. Pertenecen a la agrupación de varias que tiene la maestra Maru Mosqueda. También está aquí Ernesto Torres, Natalia Zamora, también de estos danzoneros de corazón, Jaime de la Parra, que también nos van a hacer una demostración luego, igual que María Guadalupe Cruz y Carlos Eduardo Vargas, que también nos están aquí acompañando. Quiero saludar, antes de iniciar con el programa, también a Gabriela Jara, que está por allá. Gabriela Jara, además de ser nuestra promotora de la marca San Luis Capital, pues vivió desde que nació en un ambiente de danzón. Su padre, autor del libro de Cuba con Amor, El Danzón en México, don Simón Jara Gámez. Esperamos que pueda acompañarnos, si su pues es casi centenario, pero si puede, y poder presentar durante el año también su libro. Y también nos acompaña Pedro Pablo Cruz, integrante de la Orquesta Failde, que aquí está también su director. El programa es sencillo, pero es a su vez ambicioso en cuanto a actividades, puesto que no solo es las orquestas y los bailes en la plaza. Iniciamos el jueves 29 de junio
con la recepción de ya todas las parejas, todos los grupos que hayan llegado en Palacio Municipal, lo recibirá el señor presidente municipal para darles la bienvenida a San Luis Potosí, y acto seguido, ahí mismo en Palacio Municipal, se inaugura la muestra fotográfica Esencia del Danzón, de la fotógrafa María Mayela Zúñiga Tenorio. María Mayela es originaria de Torreón, Coahuila. Actualmente radica en la ciudad de Querétaro. María Mayela trae el danzón en la sangre, ya que sus padres fundaron el grupo danzonero de Querétaro, donde ella radica, esto en el Jardín del Arte de Querétaro. Es coordinadora del Festival Danzón de Querétaro, participó en varias exposiciones fotográficas, siempre con temática del danzón, expuso en las principales ciudades danzoneras y obtuvo el primer lugar de concurso de fotografía Rosa Abdala en el Festival de Danzón de Tijuana. Y ella se inaugurará, iniciaremos las actividades prácticamente con esta inauguración. Y ahí simbólicamente también con dos muestras inauguraremos una exposición que no está en el centro histórico, que le comentaré en un momento. También ya a las 5 de la tarde habrá una conferencia, La ruta del danzón de Cuba a México y su presencia en el siglo XXI, está a cargo de la doctora en ciencias pedagógicas María Victoria Oliver en la sala de los cronistas de Palacio Municipal. Y ya a las 6 de la tarde la recepción en la plaza donde se vaya a llevar a cabo todas las muestras, en la Plaza de los Fundadores, y a las 7 la gran inauguración a cargo de nuestro presidente municipal y su esposa, que creo que ya está ensayando los pasos desde el año pasado. Inauguración y apertura con el alcalde y su esposa, y aquí abrimos con nuestra orquesta invitada de lujo, que es la que hizo el gran impacto, la Orquesta Failde de La Habana, Cuba. Esta orquesta, fundada ya en Matanzas por Etiel Failde, descendiente del creador del danzón, creo que fue Etiel su abuelo o su bisabuelo. Tatarabuelo, así, 1879, con un ritmo para que fuera bailado por la gente del pueblo, la gente modesta, los descendientes que no podían bailar los valses en los grandes salones. La orquesta Failde se presentó en más de 25 ciudades entre México, Estados Unidos, Canadá, premio a la excelencia del arte en el 2019, ha sido nominada al Grammy Latino en el 2020, premio especial de Cuba Disco, y abre la Orquesta Failde esta muestra con la ceremonia de inauguración y una rutina masiva en el que esperamos participen más de 400 parejas en la Plaza de los Fundadores. Luego ya el viernes habrá a las 10 de la mañana un taller, una masterclass, Danzón, creatividad y conexión en pareja, que imparte la maestra Maru Mosqueda. Esto es en la Plaza de Armas. Maru Mosqueda es una apasionada de la enseñanza del danzón, con gran creatividad para el montaje de coreografías, es tallerista, es formadora de instructores de danzón, creadora de técnica del abanico, un elemento, un accesorio del danzón tan importante en las damas, y creadora de coreografías y montajes en muestras nacionales. Luego tenemos a las 13 horas ya otro taller, Danzón y Bailes Populares Cubanos. Esto lo imparte el director de la Orquesta Failde, el maestro Etiel Failde. Esto es en la Plaza de Armas, que habrá una carpa adecuada y adaptada para esto frente a Palacio Municipal. A las 6 presentamos un libro, El Danzón en Coatzacoalcos, una tradición en peligro de extinción. Por eso esto de las muestras es muy importante, que no ocurra en ninguna otra ciudad. Esta estará a cargo de la maestra Viviana del Águila Cavazos. Ella es
originaria de la Ciudad de México, graduada en Relaciones Internacionales por la UNAM, y se dedicó a... inició en el danzón en 1991, ¿no? Su verdadera pasión por este ritmo la convirtió en promotora del danzón allá en Coatzacoalcos, luego donde radicó. En el 2021 el trabajo Express Arte al ritmo de la discapacidad, y fue escogido este trabajo de la maestra Viviana por el programa Alas y Raíces como una programación artística para el 2021 y sobre todo dedicado a estas personas con alguna discapacidad. Tenemos luego a las 6:30, ya empiezan las danzoneras, La Playa y a la danzonera Acerina. La danzonera La Playa, que fue fundada en 1943 por el trombonista Germán Varela, quien dio origen a una gran dinastía de músicos que mantienen viva la llama del danzón, más de 70 años de trayectoria de la danzonera La Playa, y participó en los principales foros, y también pues con gran éxito el año pasado estuvo en la primera muestra. Y la otra danzonera, en cuanto a la danzonera Acerina, pues aquí está su director, Octavio Pérez, que le agradecemos, pues es, sin lugar a dudas, históricamente la más popular y la más tradicional de las danzoneras en nuestro país. Acerina nació en Cuba, que es quien da el nombre, llegó luego a Veracruz a los 14 años, ahí se inició como danzonero, luego llegó a la Ciudad de México y ahí se colocó en las principales orquestas que tocaban en el Salón México, el gran salón de que todavía está hasta hace poco. Estuvo, dice aquí, 30 años en el Salón México, Acerina, y al término de baile de estas dos danzoneras, pues ya es la, ¿cómo se llama?, baile libre por cada uno de ya con las coreografías que trae cada uno de ustedes, ¿eh? Y pasamos al sábado. El sábado 1, empezamos en la mañana a las 9:30 con taller de danzón tradicional veracruzano. Este lo imparte el maestro Ángel Zamudio Abdala, director del Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón. Es máster en gestión político-cultural y desarrollo, esto por la Universidad de Girona, en España, en el sector público, con una amplia trayectoria, con diferentes posiciones, pero siempre en el ámbito y en el papel de desarrollo cultural en Veracruz. Este taller se llevará a cabo también en la Plaza de Armas. Habrá a las 11:30 otra masterclass, Danzón para Damas, Abanico y Cadencia. Este lo imparte la maestra Maru Mosqueda. A las 13:30... otro taller, ejecución del danzón en forma sincrónica, impartido por el maestro José Eliuz Cano, que es instructor con técnica, ya con una amplia trayectoria. Y ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tendrán oportunidad todas las personas que nos visitan de ver una exposición del programa Puro Potosino, que son productos locales. Esta se estará montada y expuesta en el patio central de Palacio Municipal, esto coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico. Y en la Plaza de los Fundadores participan ya La Playa y Acerina para así finalizar y proceder a esta muestra. Cabe mencionar también la gran colaboración que mantiene la Dirección de Cultura con la Dirección de Turismo en todas estas actividades. Y gracias, Claudia, en esta ocasión para todos nuestros visitantes, los danzoneros y las personas que vayan a disfrutar, pues está programado una serie de recorridos turísticos guiados para nuestros visitantes, para que conozcan el centro histórico, y si lo van a pasar muy bien con el danzón, se van a llevar este
bellísimo recuerdo del centro histórico de San Luis Potosí, los que quieran hacer estos recorridos guiados, que va a haber varios y varias horas. Y en cuanto a exposiciones, hay la que comentamos, y hay otra exposición fotográfica que cuando inauguremos la exposición ahí en Palacio el jueves, habrá dos muestras de esta, 25 años a 25 años del danzón en San Luis, de las fotógrafas Aide Sarasúa y Karina Tapia, y estas en la galería perimetral del Parque de Morales Juan H. Sánchez, que es el Parque Juan H. Sánchez es un pulmón que está casi en el centro de San Luis. Estamos a punto de cumplir el parque 100 años, estamos en los programas que dice rumbo al centenario, tiene mucha actividad y tiene la valla perimetral, las estructuras, y ahí tiene las 60 fotografías de estas escritoras, de estas fotógrafas, perdón. Así pues, es un programa completo, es un programa para que nuestros visitantes disfruten de San Luis Potosí, para que los danzoneros lleven ese recuerdo de haber pasado 3 días, y si quieren estarse toda la semana, serán bien recibidos, y de eso se encargará Claudia Peralta, la directora de turismo, de hacerles que la estancia en San Luis Potosí sea de lo más agradable, y también para que San Luis Potosí salga a las calles, salga a la plaza, los danzoneros de San Luis, hay 9 academias en San Luis Potosí, fue proliferando el danzón en San Luis, hay 9 academias que participan, que cada viernes se van turnando, además del viernes de danzón, para toda la gente que quiere ir a bailar, hay un espacio para una de estas academias para que también se luzcan con su coreografía, su vestuario, porque ya saben que es a los danzoneros le dan mucha importancia a la imagen, a la proyección, al vestuario. Las señoras muy elegantes, los señores pues también no alcanzan a las señoras, pero sí también muy, muy elegantes. Entonces estarán y la población de San Luis Potosí sale a las calles y sale a la Plaza de Fundadores a ver y disfrutar pues esta manifestación. Así pues, por mi parte es todo en cuanto al programa, y le pediría a Claudia, a la licenciada Claudia Peralta, directora de turismo, que nos complete su dirección, la dirección de turismo, que vamos tan enlazados. ¿Qué tiene y qué trae y qué ofrece la Dirección de Turismo para todos nuestros visitantes? Claudia, si eres tan amable. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Con permiso del alcalde, saludo a todo el presidium y agradezco muchísimo a todos los medios que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, pues platicarles un poquito desde la perspectiva de turismo. Son 300 parejas las que van a estar en esta muestra, es decir, 600 personas bailando al mismo tiempo, y por supuesto más todos los espectadores que asisten a poder ver toda esta muestra, los talleres, etcétera. Están los hoteles listos, tienen tarifas preferenciales para quienes van a la muestra de danzón, y como ya lo comentaba el director, por parte de la Dirección de Turismo Municipal, vamos a contar con los recorridos guiados en Palacio, en el Centro Histórico. Formamos parte de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Humanidad. Les va a encantar el Centro Histórico. Tienen mucha tarea para cuando vayan a San Luis Capital. Tienen que ir a probar enchiladas potosinas, chiles ventilla. Tienen que probar los chocolates, por supuesto, tradicionales de San Luis. Tienen que degustar un buen mezcal, un buen vino y recorrer todo lo que tenemos en San Luis Capital. Ojalá y también se puedan dar el tiempo de escaparse un poquito más lejos para ir a visitar un viñedo, una hacienda mezcalera, hay para hacer turismo de naturaleza, hay muchísimas opciones que hacer en San Luis Capital. Mi recomendación es que nos busquen en la página de sanluis.capital
donde van a encontrar diferentes opciones de qué hacer, y qué mejor que a través de esta muestra nacional de danzón para hacer alguna actividad cultural. Es un evento totalmente familiar, un evento inclusivo, un evento que ya el año pasado generó muchísima expectativa, así es de que este año esperamos que la afluencia de nuestros visitantes sea aún mayor. Y quiero aprovechar para agradecer la presencia el día de hoy de Karin, presidenta nacional de AFET, la Asociación Femenil de Empresas Turísticas, con quien acabamos de firmar una alianza para poder visibilizar lo que estamos haciendo en turismo en San Luis Capital. Muchas gracias, Karin. Así como a Juan Carlos Arnau de FEMATUR, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, también con representación en todo el país. Y es gracias a estas alianzas que podemos llegar a todos los agentes de viajes y de esa manera a todo el público final para que puedan visitar San Luis Capital de una manera, para que vivan la mejor experiencia, para que puedan realizar los tours, además de poder estar en nuestra muestra. Así es de que estamos listos y esperamos verlos allá en San Luis Capital. Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias, Claudia. Y yo quisiera pasarle el micrófono a nuestro señor presidente municipal y luego ya él conversará con nuestros invitados especiales, señor alcalde. Como ven, con todo el programa del danzón y toda esta propuesta de la Dirección de Turismo, creo que sí vale la pena darse la vuelta a San Luis Potosí. Señor presidente, adelante. Gracias, Daniel. Pues agradezco a todos, a todas, hoy su presencia aquí, en particular a los medios de comunicación, que debo agradecerles porque han sido verdaderamente aliados de la capital del estado de San Luis Potosí en todo lo que hemos promovido. Y en particular desde aquí, desde Casa LAM, tengo que reconocer que nos han anfitrionado muy bien. Antes de dar mi mensaje, a mí me gustaría ver si la maestra Maru Mosqueda, nos quieras dar un mensajito. ¿Qué nos tienes de sorpresa para San Luis Potosí? Bueno, miren, voy a impartir un taller, le llamé Conexión y Creatividad en Pareja. Para esto les quiero decir qué es el danzón. El danzón, bailar danzón en pareja, es invitar al otro a compartir un momento contigo. Bailar danzón en pareja es platicar una historia con los cuerpos en movimiento. Bailar danzón es crear y conectarte con tu pareja. Bailar danzón es elevar tu autoestima. Bailar danzón es te da seguridad. Bailar danzón es alegría. Bailar danzón es conectarte primero contigo y no te quedas ahí, te abres y te conectas con la música. Y no te quedas ahí, te abres y te conectas con el otro. Y ahí no termina, te abres y te conectas con el todo. Y esto provoca en esta comunicación con tu pareja que entrelacen movimientos y escriban poemas en el espacio vacío, al ritmo del timbal de los instrumentos de la danzonera que te hace vibrar tu cuerpo. Entonces, para mí bailar danzón es alegría. Los invito a quien no sepa bailar danzón que se acerque a esta muestra, esta gran oportunidad, porque en estos talleres son gratuitos y es algo muy relevante. Que cualquier persona que sepa o no sepa bailar danzón tiene la oportunidad de tener el acercamiento aquí en San Luis Potosí, de tener este privilegio, ¿verdad? De disfrutar un taller en la Plaza de los Fundadores, que es un lugar bellísimo, con grandes instructores, no solamente yo, también hay otros maestros. Entonces, se la van a pasar increíble, además de la magia que da bailar danzón, porque se contagia, ¿no? El danzón se contagia y esta magia
se expande a la gente que estamos bailando y también a la gente que está viendo y despierta ese interés de bailar danzón. Gracias. Gracias, Maru. Muchas gracias, Maru. Ya se me antojó. Yo también quiero pedirle al maestro Etiel que nos dé un mensajito que espera de San Luis. Quiero preguntarte si conoces San Luis. Bueno, no. Bueno, primera vez. Lo vas a conocer. Antes de que nos des un mensaje, yo quiero que vean en pantalla un video que nos mandaron de ustedes, maravilloso, que eso conecta a Cuba con San Luis Potosí. ¿Te acuerdas? Nos vemos en San Luis Potosí. Desde Matanzas hasta San Luis Potosí, el 29 de junio. Así mismo es Muestra Nacional de Danzón. Allá nos vemos, Orquesta Failde, para ti. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Que sí, que sí. Para empezar, ¿no? Bueno, muy buenas tardes primero. Para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias al alcalde y a la Dirección Municipal de Cultura por hacer posible esta invitación y porque podamos llegar hasta San Luis Potosí a festejar estos 25 años del danzón. Allí, vivo. Gracias también por promover el danzón. Eso es algo que no todos se atreven a hacer. Por abrir también las puertas del palacio para que el danzón entre y que se escuche. Ese género que llegó desde Matanzas, desde mi querida Matanzas, hasta acá, hasta México, y que tiene aquí su segunda patria. Entonces estoy muy, muy agradecido. También quiero agradecer mucho el estrecho diálogo con el maestro Montoya, que es un incansable promotor del danzón y que también hace posible que estemos hoy aquí. Este evento para mí tiene la singularidad de que con sus invitados resume buena parte de la historia del danzón en Cuba y en México. Disculpe que la altura la altura me choca. Un ron. No, agua. Si me pueden alcanzar un poquitico de agua. Y ahí la traigo. Gracias. Les decía que aquí hay un resumen de la historia del danzón en este evento. El danzón que nació en Matanzas con un failde, Miguel Failde, que lo concretó en esta expresión en 1878, aunque conocemos que se estrenó Las Alturas de Simpson un primero de enero del año 1879. Ya desde 1878 se estaba concretando. Este baile, esta música, que le pidieron los bailadores a Miguel Failde, que hiciera una música para ellos. Y de Matanzas llegamos nosotros también. Somos una orquesta nacida y que todavía vive en Matanzas, en esa hermosa ciudad de Cuba. Muy pronto, por el camino de la mar, entonces llega el danzón a México, por Yucatán, Veracruz. Y bueno, de Veracruz viene la danzonera a la playa. Acerina es la histórica y la hermosa expresión del danzón en México, en cuanto a formato, en cuanto a repertorio, y bueno, el propio Acerina, que ya el maestro Daniel comentaba sobre él. Quisiera enfatizar un poquito sobre la doctora en ciencias María Victoria Oliver, que llega junto con la orquesta, es nuestra maestra madre de las grandes investigadoras y más importantes investigadoras del danzón y de la música cubana en nuestro país, que va a llegar para regalarnos toda su sapiencia y para compartirnos un poco de todo ese conocimiento y esa riqueza musical. Así que los invito a que no se pierdan esa conferencia magistral de la doctora María Victoria Oliver. El danzón es un lazo cultural entre Cuba y México que nos hermana. Y es una pasión y un legado que nos une, de eso también estaba hablando Omar Mosqueda. Aquí se baila coreográfico, tienen un formato muy peculiar que es la danzonera. En Cuba tenemos un formato que se dedica a hacer danzón, pero que
que es, le llamamos Orquesta Charanga, aunque no es, o sea, no solamente hace danzón, son cosas que nos diferencian. A mí me llama mucho la atención el formato danzonera que defiende a capa y espada el danzón y que tiene su propio sonido, que tiene su propia forma de hacerlo. Y que también el danzón mexicano, en cuanto al cubano, a mí me encanta, yo lo veo muy, muy guapachoso, diría yo, porque tienen los montunos algo que en Cuba decimos que es como la cumbia, ¿no? Cuando vimos el Nereidas, un danzón que a mí me encanta y que vamos a tocar aquí, a la manera cubana, a la manera muy de la Failde, pero el danzón mexicano a mí me entra también por el corazón. Y creo que es un, más allá de esas diferencias que pueda tener el danzón cubano y el mexicano en cuanto al baile, en cuanto a la música, es un tesoro que compartimos y que es sano motivo de orgullo. Yo digo, y mi manager también, que para toda ocasión, danzón. Así que vamos a disfrutar en San Luis, ¿sí? Jugando con lo del mezcal. Y vamos a disfrutar del danzón cubano, el mexicano también, en San Luis Potosí, el veracruzano, con el estilo particular de la playa. Y vamos a disfrutar también de música cubana toda. Me pedía el maestro Montoya que no solo nos quedáramos en el danzón, sino que también hiciéramos otros géneros de la música cubana. El concierto del día 29, no se lo pierdan, estamos preparando todo un espectáculo, gracias a ustedes que lo hacen posible, pero estamos preparando todo un espectáculo para que de verdad sea una inauguración como merece San Luis Potosí y como merece también el danzón. Yo me quedo con los deseos, Claudia, de visitar todos esos lugares turísticos. A mí, en las redes sociales, muchos seguidores mexicanos me decían, no dejes de ir a los chocolates, no dejes de ir a los chocolates. Así que voy contigo de la mano a conocer y espero que ustedes no se lo pierdan. Gracias por estar aquí, gracias a la prensa por cubrir, por ayudar a promover. Es muy importante que llegue a mucha gente lo que se está haciendo y agradezco nuevamente al presidente municipal por esta apuesta valiente por el danzón. Para mí es muy significativo que el Palacio de Gobierno abra sus puertas para el danzón. Eso es algo que tengo que llevarme para Cuba. También tenemos que hacerlo en Cuba. Así que muchísimas gracias también al director. También podemos ir a Cuba. Ah, bueno, cuando ustedes quieran. Ya sé que en septiembre van a estar por allá. Nosotros en Matanzas hacemos el Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde in Memoria. Este año llevamos a la playa en su 80 aniversario. Y a lo mejor ustedes, en el próximo evento, en la sexta edición, para mí será un honor poderles tener por allá. Y a ti también, Maru. Gracias. Para poder bailar un buen danzón mexicano allá. Gracias. Gracias, Tipsten. Muchas gracias. Pues, como pueden ver, un gran encuentro de danzón. Déjenme compartir un par de datos adicionales. Primero decirles que esto se enmarca en la estrategia general de turismo y cultura que tiene la ciudad de San Luis Potosí. Ya lo he compartido con algunos medios. Nosotros decidimos desde el principio de la administración de este gobierno ocupar las 52 semanas del año con actividades culturales, turísticas o deportivas, artísticas, diría yo también, estimado Daniel. Y entonces lo que hacemos es dar motivos para ir a San Luis Potosí, además de nuestra ciudad colonial, nuestro tercer centro histórico más grande, una calidez extraordinaria de la gente, del pueblo potosino, una capital del país que está luchando por un puesto como destino turístico a nivel internacional, junto con Claudia, y con una estrategia cultural extraordinaria a partir del Festival San Luis en Primavera, que es en abril. Y en ese marco estratégico se inscribe la segunda muestra nacional de danzón, que es, como lo dices tú, Etiel, es el espacio ganado por los danzoneros que de la calle entraron al palacio, empezaron en la vía pública, empezaron los propios interesados, los danzoneros, las danzoneras, y empezaron ganando ese lugar que luego se fue institucionalizando cuando Daniel de la Hiera fue por primera vez director de cultura hace ya algunos años en el municipio y que empezó a reconocer el espacio público para llevar el danzón a la vía pública. Después se fue institucionalizando, ya nos decían, ¿cómo se fue institucionalizando? Pues préstame sillas, préstame un sonido, todos los viernes, por 25 años consecutivos. Y lo que estamos haciendo en esta segunda muestra es darle institucionalidad plena. Es decir, no solo en el palacio, no solo es un encuentro para bailar,
Es un encuentro para aprender el danzón, es un encuentro para vivir el danzón y es un encuentro para proteger el danzón de que no desaparezca, que no se pierda. Es una tradición muy cubana adoptada por los mexicanos, la llevamos en el corazón. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron, bailaron, nos infundieron danzón y hoy lo que estamos haciendo en esta segunda muestra es abrir el Palacio Municipal para darle plena institucionalidad al danzón mexicano, al danzón potosino y desde luego al danzón cubano. Es para nosotros también una oportunidad para seguir proyectando a San Luis Capital como un destino para todos. Hemos promovido mucho la ciudad como destino turístico. Tenemos una característica como destino, porque ciudades coloniales hay muchas en México y la Ciudad de México es una gran ciudad para visitar, Querétaro, Guanajuato. ¿Qué tiene? ¿Cuál es nuestro toque? Somos un destino turístico que está promoviendo el turismo de inclusión, el turismo de las personas que casi nadie ve, casi nadie atiende, no generamos condiciones para el turismo, para hacer turismo para personas con alguna discapacidad o para personas adultas mayores o para personas que no pueden por falta de recursos ir a hacer turismo. Nuestra ciudad está trabajando, acondicionándose todos los días para ser una ciudad que tiene que ver con la inclusión de las personas. Y van a encontrar, los que vayan a San Luis, un recorrido para personas normales, pero donde su guía de turismo en el centro histórico es una persona ciega. Y ella les va a explicar cómo se disfruta San Luis Potosí sin verlo, pero sintiéndolo. Y van a taparle los ojos y van a hacer un recorrido a ciegas. Y esos recorridos solo los tiene San Luis. Y es una manera de decirle al mundo, en San Luis se puede hacer este tipo de turismo. O podemos hacer otro turismo, que también los invito. El que hace Daniel de la Llera, el museo funerario del Saucito, tenemos una visita guiada al panteón de noche, en la madrugada, claro, donde les cuentan la historia de San Luis por las personas que ahí yacen. Personajes ilustres, personajes nacionales, personajes locales, personajes tradicionales que allí están y es la verdad es que es un paseo extraordinario que termina con un mezcal, ¿no, Daniel? Termina, sí, diles que termina con un mezcal. Digo, empieza con un mezcal, por si las dudas, ¿verdad? Y termina para coger ánimo. Para agarrar ánimo. Y es muy tranquilo, no es... No es un tema tétrico, es un tema teatralizado, pero que son de las cosas donde el ingenio potosino ha construido sus propias alternativas turísticas. O tenemos también la visita guiada a una de las plantas más modernas del mundo, que es la BMW, que la planta tecnificada más moderna está en San Luis Potosí, o a la Casa de Moneda, donde se acuñan las monedas desde hace 400 años, que se ha venido modernizando, y la planta, hoy pueden ir ustedes a ver cómo se acuñan monedas de 21 países, no solo de México, y están ahí. O cómo se construye un vehículo en 39 minutos. Esas oportunidades turísticas las adoptamos en San Luis. Podemos ir a hacer playa en otro lado, podemos ir a tomar un ron, podemos ir a Matanzas, pero en San Luis hay cosas únicas. Hay cosas únicas y hoy, aprovechando la segunda muestra nacional de danzón, que yo creo que con la visita de ustedes, Etiel, se convierte en una muestra internacional de danzón. Bienvenidos a San Luis Potosí, las puertas están abiertas, un destino turístico para todos. Yo digo que la capital mundial de la cultura nuestra, ¿no? De los potosinos. No lo vamos a dejar. Gracias, Maru, gracias a ti. Allá los esperamos. Y estamos abiertos si tienen alguna pregunta que hacernos, por favor. Adelante, Ulises. Sí, gracias. Javier López, del periódico La Crónica y del grupo radiofónico veracruzano Habán Noticias. Mañana les voy a decir dónde nació el danzón. Bueno. Pero no solamente eso, da gusto ver que la gobernanza de San Luis está sustentada en la cultura y en otros factores, pese a que hay otros elementos que gravitan ahí que no son nada sanos. Yo pocas veces escucho en los jóvenes hablar de danzón.
esta permisividad que puede darse a partir de estos eventos también puede generar nuevas corrientes de danzoneros, y yo pues en San Luis no sabía que fuera tan danzonero, y ahora con la presencia de maestros cubanos, pues qué mejor. Entonces, presidente, pues qué bueno, pero yo también he visto que su periplo, sus viajes al extranjero son a partir de la cultura. ¿Cuáles son los dividendos a estas alturas de todo esto? Lo vi ahí en Naciones Unidas, en, bueno, ya nomás faltaba que estuviera con Putin, pero ya llegará. Pero pues, sin embargo, con el alcalde de Kiev hace poquito. Sí, sí, entonces esto, ¿cómo puede replantearse? La divisa de San Luis es la cultura más allá de la violencia. ¿Y qué otras cosas tienen, además de todo esto, que es un buen sabor de boca? Sí, muchas gracias. Tiene toda la razón. Primero, hablando de lo que usted comenta, les comparto que tenemos una academia de danzón para niños y adolescentes, que es la mejor manera de las 9 academias que hay, es una de ellas dedicada a la promoción, a garantizar que no muere el danzón, infundiéndolo en nuevas generaciones. Eso es fundamental. Y los vamos a tener bailando también en este encuentro. Y es una de las estrategias de Daniel para preservar, y lo tenemos en muchas otras actividades, pero en el danzón lo tenemos. Promovemos para niños, niñas y adolescentes el danzón como cultura y como forma de disfrutar la vida. ¿Qué dividendos tenemos? Les voy a revelar mi secreto. Cada niño, adolescente, joven, incluso persona adulta, que practica danzón, que hace un deporte, que pinta, que toca un instrumento musical, aquella actividad que construye el alma y el cuerpo y la mente, lo aleja de adicciones y lo aleja de que caiga en las garras de la delincuencia. Yo soy experto en seguridad pública y yo no promuevo más patrullas, promuevo más danzón. No promuevo más vigilancia, promuevo más deporte. Ayer abanderé a 460 karatecas y taekwondoines, todos niños y adolescentes, todos de las colonias, para que se dediquen a eso. Les dimos uniformes, les dimos todos, porque cada niño que yo o nosotros protegemos con una actividad de este tipo, lo estamos protegiendo para la vida. Ese es el sentido. Eso, por eso estuvimos en Naciones Unidas. Nos invitaron a conocer nuestro programa de familia, pues tenemos un programa transversal de protección a la familia. Cuando aquí se habla en materia de seguridad pública que se rompió el tejido social, pues lo que se rompió fue la familia. Lo que teje socialmente es la familia unida o desunida. Bueno, nosotros tenemos un programa específico de proteger a la familia y se protege con todo ello, ¿no? El festival, les cuento, el festival San Luis en Primavera de abril, no tienen una idea cómo se focaliza niños. Hay niños, niñas y adolescentes, hay una sola plaza con un programa para ellos, donde está dedicado a motivarlos a que se dediquen a bailar, a tocar un instrumento. El municipio es de los pocos, no conozco otro, al menos puede haber varios, pero no conozco otro que tenga una escuela de música. San Luis y Tijuana tenemos sistema municipal de educación, somos los únicos, pero nuestro sistema municipal de educación termina con la escuela de música. Entonces uno estudia la primaria, la secundaria, la preparatoria y termina siendo músico, si quisieran. Y todos esos son caminos que llevan a mejorar la calidad de vida y desde luego a blindar San Luis Potosí en materia de seguridad pública. ¿Le cambié la jugada? Sí. ¿Alguien más? ¿De balón? Gracias. Buenas tardes. No, simplemente felicitarlos. Gracias. Porque a mí me da muchísimo gusto cuando un gobierno establece sus políticas sociales y culturales no solo a partir de la inclusión, sino a partir de esta diversidad de temáticas que interfieren en la vida cotidiana y en la vida diaria que construimos los ciudadanos. En esto donde entra clavadito el danzón no solamente, sino toda esta cultura popular y toda esta serie de actividades deportivas, etcétera, que están hablando de un plan de desarrollo integral, de un plan incluyente, de un plan donde también hay que gozar, hay que disfrutar,
hay que divertirnos y hay que trabajar, obviamente, ¿no? Van juntos. Pero cuando se es tan consecuente entre el promover no un evento, y lo digo con absoluto respeto, claro, no es un evento aislado de danzón, es el danzón como parte fundamental de nuestras culturas populares, como parte fundamental de nuestras identidades, como parte fundamental de la integración y convergencia social. Felicidades. Gracias. Le agradezco mucho su comentario. ¿Quieres comentar algo? Adelante. Sí, para usted, Enrique, y para Daniel, a mí me sorprendió muchísimo que tengan escuela de música. Entonces, públicamente les hago saber que quiero volver a impartir clases gratuitas en esa escuela. A dar talleres. Bravo. Quiero pasar por allí. Bravo. Quiero ver a esos niños. Ahí los vamos a tener. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno? Adelante. Sí. ¿Qué tal? Pablo Carrillo, de las redes sociales del Joven Carrillo. Para Failde, ¿tu nombre? Perdón. Etiel. Etiel. ¿Cómo estás, Etiel? Bienvenido a México. Y bueno, primero, ¿qué instrumento tocas? Y ahora que dijiste que vas a estar tocando más cosas, no sé si te refieras a algo del conjunto Matamoros, o algo de cha-cha-cha, o algo de rumba, o boleros, o qué, o mambo. ¿Y cuántos músicos son en tu agrupación? Y segundo, hoy en día, gracias a la tecnología, pues la música es masterizada, HQ, totalmente digital, electrónica, etcétera. ¿Qué tiene el danzón que fue hecho hace casi un siglo y que pues solamente eran instrumentos de percusión y de alientos o metales que enamora desde tu punto de vista? ¿Me repites tu nombre, por favor? Pablo. Un gusto. Cantidad de músicos. Somos en escena 12 músicos. Es una orquesta, pudiera decirse que es una charanga, con una sección ampliada de metales. Es el resultado de la orquesta típica, que es el formato típico con el que surgió el danzón, creado por Miguel Failde, y después esa evolución que se desprende de la orquesta típica a una orquesta charanga, que aquí en México pudiera ponerles una de ejemplo, que es la madre de las charangas en Cuba, que es la Orquesta Aragón. O sea, es un formato híbrido, es esa mezcla de esos dos formatos. ¿Por qué? Porque yo tengo metales, o sea, dos trompetas, dos trombones, piano, bajo, timbal, tumbadoras, flauta, es el instrumento que yo ejecuto, violín y cantantes. Déjame ver que anote tus preguntas. Géneros, los géneros que vamos a estar interpretando, bueno, por supuesto que el danzón, que es el rey, y vamos a estar haciendo también esos que decías, cha-cha-cha, mambo, son, salsa, algo de merengue, cumbia, bolero que no puede faltar, canción, guaracha, timba, que es como la evolución del son y de la llamada salsa en Cuba. O sea, muchos géneros. Es todo no es solo un concierto, es todo un espectáculo con los mismos músicos, ya lo podrán disfrutar. ¿Qué tiene el danzón que todavía enamora, que se mantiene? Yo creo que mucha verdad, y es la esencia, al menos te puedo hablar en Cuba, es la esencia de lo cubano. Es el primer género cubano que nos representó como cubanos, ¿no? Auténticamente cubanos, como criollos. A mí me gusta a veces ponerle figura, y es ese mulato que era Miguel Failde. No sé si conocen qué es un mulato, más o menos como yo así, un poquitico más claro. Así somos los mulatos, la mezcla del negro con la blanca. Es un mulato sabroso, cubano, que enamora porque en el danzón tú puedes encontrar, musicalmente hablando, desde lo clásico hasta lo popular. Mezcla eso también, ¿no? Mezcla lo clásico con lo popular, mezcla las esencias de lo cubano. En el proceso de liberación nacional nuestra, el danzón tuvo una fuerte presencia. Estamos hablando de cuando nos estábamos liberando de España, el danzón estaba ahí y ayudó también en esos momentos de tratar nosotros de comunicarnos, y las mujeres en los abanicos llevaban mensajes. Y el danzón ha sabido también mantenerse en el tiempo porque ha sido un género dúctil, a mi manera de ver. O sea, comenzó con una estructura clásica que no tenía montuno. Luego el propio Failde, porque
como bien les decía al inicio, el danzón surge, la música surge porque existían unos bailadores que le pedían a Miguel Failde que hicieran música para ese baile coreográfico en su momento en Cuba. Entonces, cuando uno hace música popular, tiene que pensar en el bailador. Y el danzón es música popular. Entonces surgió con una estructura clásica, pudiéramos decir, estructura se conoce como rondó, pero hay ya muchos estudiosos que yo respeto mucho que dicen que es estructura danzón, que es las alturas de Simpson, ese formato clásico. Y luego fue evolucionando porque el son llegó del oriente y entonces hacía falta pues moverse un poquitico más y llega lo que conocemos. Bueno, Miguel Failde crea La Habana Me Voy, que es un danzón que ya tiene un advenimiento de Montuno, pero bueno. El oficial es El Bombín de Barreto, de José Urfé, que entonces ya incluye el montuno de son. Y luego llega el cha-cha-cha, derivado del danzón, y entonces tenemos, por ahí en algunas historias de cultura decían que el Almendra de nosotros tiene una característica única, que el montuno se convierte en cha-cha-cha. No, es que el danzón Almendra, su montuno es cha-cha-cha. Y así va fusionándose el danzón en Cuba con otros géneros para no perecer y para mantenerse. Entonces yo creo que en el caso de Cuba, de México no puedo hablar porque no vivo aquí, aunque conozco bastante, no me gusta meter las narices donde no me llaman, no conozco. Pero en el caso de Cuba, el danzón ha pasado de generación en generación, modernizándose y llegando con esa esencia de ese género que les decía, que es esa mezcla de lo más culto, de lo más clásico con lo popular. Entonces es imposible que no le llegue a la gente. A veces incluso en Cuba, con los jóvenes me ha pasado que me dicen, ay, danzón, no, no, no. Y yo, bueno, pero escúchenlo. Entonces escuchan un danzón cantado y empiezan a, oh, pero sí, qué lindo. O sea, es muy parecido también al bolero, pudiéramos decir. Porque tiene siempre algo que decir, tiene melodías hermosas. Y tiene ese momento, en estos tiempos de tanta colonización y de tantas transnacionales llevando estos géneros que ahora se escuchan y que son tan agresivos y tan disparatados a veces, pues el danzón llega a poner un poco de calma, de paz, a volver al baile de pareja, lo decía la maestra Maru ahorita, o sea, a ese momento íntimo que tienes con tu pareja, sea un amigo, una amiga, o sea alguien que llegaste al salón de baile y que viste por primera vez. Y entonces tiene ese momento de magia. Cuando tú estás bailando danzón y estás escuchando esas melodías, tú olvidas todos los problemas y estás ahí disfrutando ese momento. Yo creo que esas son de las grandes cualidades que tiene el danzón. Adelante. Hola, buenas tardes. Mari Carmen Arellano de Cosa México. Presidente, pues felicidades a ese equipo tan fuerte que siempre que nos citan aquí es una sorpresa. El Festival de la Primavera, el Festival de las Letras, que también va a ser, y este de danzón. Tenemos una casa de representación en San Luis Potosí, la Casa de San Luis Potosí, que yo la veo abandonada, y yo creo a mí me gustaría hacerle dos propuestas. Una, que pues ocupáramos un día ahí en la Casa de San Luis Potosí para hacer un festival del danzón, que nuestra secretaria de Turismo pudiera promoverlo junto. Y la otra, pues nos vamos a ir a Pueblos Mágicos, a Los Ángeles, yo supongo que ustedes van a estar allá con nosotros, y pues tener un evento de esto sería genial. Entonces, serían dos sorpresas, no solamente para la Ciudad de México, sino para sus paisanos cruzando fronteras, y ustedes que son un equipo creativo y que lo que ven en la mira lo hacen, pues me encantó la idea de hace ratito cómo bajó el balón en cuestión de seguridad. Eso debía de ser en lugar de los abrazos. La cultura, no balazos. Gracias. Muchas gracias. Tomo nota. Andamos en todos los foros internacionales llevando a San Luis, en los tianguis. Nos ha ido muy bien porque sí son escaparates que proyectan a San Luis como destino. Y aliado con la cultura, créeme que es la mejor combinación. Y la verdad, deporte, que son mis tres directores, mis tres áreas que han funcionado muy bien para intentar una política pública, una política social, que me gustó mucho como lo comentó, una política social a partir de cosas de fondo, que es esto, ¿no? Tomamos nota de esto, de las dos cosas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Creo que ya es todo. Claro. Gracias. No se pierdan la,
¿Vas a dar conferencia, verdad? Sí. Bueno, ya adelantó conferencia. ¿Ya vieron cómo platica y baila? O sea que va a estar sabrosa la conferencia. Gracias, Faile. ¿Nos ponemos de pie para la foto? Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en esta rueda de prensa. Amigas, amigos, los invitamos a que nos acompañen al área de plazoleta, donde tenemos preparado para todos ustedes una sorpresa. Acompáñenos, por favor.